Hola, sí, ¿quién habla? Soy el coronavirus y te llamo para decirte que ya no podrán realizar el programa al 100 porque todo el mundo se encuentra en cuarentena. Ay, mijito, que no sabías que los muchachos nos están enviando sus videos. Aparte, no creas que se va a cancelar el programa, ¿eh? ¡No! ¡No puede ser! Esto es Al 100. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Al 100. Yo estoy al 100 y espero que tú también. A pesar de la cuarentena que nos está atacando, vemos la Universidad de Montemorelos un poquito en su mayoría sola, pero eso no impide que el programa de Al 100 se acabe. Así que ustedes nos mandaron sus videos diciéndonos qué es lo que están haciendo diferente en esta cuarentena. Vamos a verlos. Esto es Al 100. Y en esta cuarentena lo que más he hecho es dormir. Es lo que he hecho en esta cuarentena. Así que espero que en esta cuarentena tú estés al 100. Y pues lo que más he hecho en esta cuarentena, que no había hecho en otras ocasiones, es estudiar más, dormir y empezar una nueva serie que la verdad me ha gustado bastante. Creo que esta cuarentena sirve como para despejarte de todo lo que no habías hecho. Entonces, está muy genial. En esta cuarentena he dormido muchísimo, muchísimo. También he comido bastante. He probado nuevas comidas, lo cual me gusta mucho, y también he hecho un poco de ejercicio. Y déjenme decirle que yo estoy al 100 y mis amigos también. Y aparte de dormir, he compuesto más canciones. Y aparte de chapulinear, he hecho más tarea y he salido a correr. Al 100 con Jim y con organizarnos aquí, organizar un horario y todo. Esta cuarentena he tocado muchísimo más el clarinete de lo que lo había hecho en todo el semestre pasado y lo que llevaba de este, así que los invito a que en la medida que puedan sigan disfrutando, sacando el máximo de estos días. Y pues durante esta cuarentena pues escucho más música y también más videos en YouTube, cosas así. Esta cuarentena he tratado de alimentarme un poquito más sanamente y pues estamos al 100. Y lo que más he hecho en esta cuarentena que no había hecho antes es leer un poco más. Lo que he hecho esta cuarentena que no había hecho antes es dormir más. Y lo que he hecho en esta cuarentena es salir a correr. Las cosas que he hecho en este tiempo es ver mucho Netflix, dormir y ya. Ese es al 100. Bueno, en esta cuarentena me sirvió a mis lunes y a mí en tener una gran comunión con Dios, orar por esto en lo que está pasando y también hacer limpieza profunda en nuestro cuarto. Una limpieza bien, bien profunda, dormir hasta un poco tarde entre semana, el fin de semana estar acostada la mayor parte del día. Y en esta cuarentena me he obligado más a comer las 3 comidas del comedor ya que no podemos salir y los animo a que no se depriman. Esto no será para siempre. Hola, coronavirus. Como pudiste ver, nosotros estamos aprovechando nuestro tiempo en esta cuarentena. Algunos leyendo, otros haciendo ejercicio, otros incluso recuperando algunas horas de sueño. Pero, ¿sabes algo? No tenemos miedo, porque Dios está al control. Esto es Al 100.